Buenas tardes con todos. En esta oportunidad les voy a conversar sobre el tema de enfermedades de los glándulas suprarrenales. Mi nombre es el doctor Kenji Mercado García. Soy médico internista, actualmente laborando en el área de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. Para iniciar el temario en las glándulas suprarrenales, vamos a tratar primero con el manejo de lo que es el hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo es una causa frecuente de hipertensión arterial secundaria en la mayoría de la población, ¿correcto? Siendo esta el primario como causa etiológica principal, el cual va a explicar más o menos el 5 al 12% de los casos de pacientes diagnosticados con hipertensión arterial. Y algo importante a considerar es que los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial resistente, ¿no? Con el concepto clave en los cuales se denomina aquellos pacientes que presentan un tratamiento con dos antihipertensivos a dosis máxima, más un diurético también a dosis máxima, catalogado como hipertensión resistente, el 20-30% de estos pacientes pueden padecer de hiperaldosteronismo primario, ¿no? Es una causa importante a considerar. El 4.8% de los pacientes con hiperaldosteronismo primario se pueden curar con cirugía, como ya vamos a ver más adelante. Dentro de la etiología, nosotros tenemos que pueden ser patologías que pueden ser tratadas quirúrgicamente y aquellas que no. El 35% de estas está generado por un adenoma productor de aldosterona, que puede ser unilateral o bilateral según su causa. Y dentro de las patologías no curables tenemos la hiperplasia adrenal bilateral, que viene cursando más del 60% de las causas, ¿no?, diagnosticadas. Considerar también que dentro de las formas de presentación tenemos que puede ser producido por una neoplasia o el carcinoma productor de aldosterona. Sin embargo, la casuística es menos del 1%, ¿no? Para la fisiopatología, nosotros ya conocemos lo que es el manejo de la parte hormonal con el angiotensinógeno, transformado en angiotensina 1 a través del ECA, que pasa a ser angiotensina 2, y esta va a actuar a nivel de las glándulas suprarrenales o de la corteza, básicamente, para estimular lo que es la secreción de aldosterona. La función principal de la aldosterona es la secreción, la reabsorción, perdón, de sodio y cloro y la excreción de aniones, ¿no? Para retener O2, pero a cambio intercala con el potasio, es decir, excreta, ¿no? Entonces, en la mayoría de pacientes con hiperaldosteronismo vamos a tener un incremento en el estado de sodio, pero una disminución del estado de potasio, es decir, un estado de hipocalemia, ¿no?, la mayoría de pacientes. Sin embargo, el problema radica básicamente en la mayoría de casos a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal. Dentro del tamizaje, nosotros tenemos que considerar aquellos pacientes que puedan presentar este tipo de patologías, aquellos que tengan la característica de hipertensión arterial resistente, que ya les conversé el concepto, una presión arterial mayor de 160 sobre 100, hipocalemia espontánea, por lo que les acabo de comentar, o inducida por diuréticos, y aquellos pacientes que tengan un inicio temprano juvenil y una enfermedad cardiovascular diagnosticada en los menos de 50 años, o ambas, ¿no?, presentaciones. Tenemos también medicamentos que tenemos que considerar antes de realizar lo que es el estudio de la medición de la concentración de aldosterona plasmática y actividad de la renina plasmática, porque esos dos valores nos van a servir para hacer diagnóstico. Considerar que algunos pacientes pueden ya estar tomando estos medicamentos que nos pueden alterar el resultado, como por ejemplo el IECA, los bloqueadores alfa y los diuréticos, ¿no?, principalmente. Para hacer nosotros el diagnóstico tenemos que tener un cociente. El cociente está dado por la concentración de aldosterona plasmática sobre la actividad de la renina plasmática. Es decir, vamos a medir la aldosterona y la renina plasmática, sacamos el cociente y si este cociente cumple con un valor mayor a 50 o 100, más la aldosterona plasmática dosada, más de 15 nanogramos por decilitro, tenemos una probabilidad alta. Sin embargo, si a este cociente tenemos un valor más de 100 y la renina plasmática es menos de un nanogramo por mililitro, técnicamente ya tenemos el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Acá, como podemos ver en un gráfico de UpToDate, el paciente característico de hiperaldosteronismo primario, tenemos que considerarlo si es un paciente hipertenso y que esté cursando con hipocalemia sin etiología aparente. En estos pacientes, le vuelvo a repetir, hacemos el dosaje de renina y aldosterona plasmática y hacemos lo que es el ratio, ¿no?, como ya les había conversado, para hacer lo que es la investigación para hiperaldosteronismo primario con
posible diagnóstico más adelante. Dentro del tratamiento, nosotros tenemos que, como ya les hacía mención, algunos pacientes pueden tener cura quirúrgica y otros básicamente con la espironolactona como fármaco de elección. Ahora, hay que considerar que los pacientes con HTA resistente pasamos a un esquema, digámoslo así, de segunda línea, por decirlo de alguna manera, donde los pacientes ya empiezan a recibir espironolactona como parte del manejo de la hipertensión arterial, aún sin saber que es un paciente con hiperaldosteronismo primario. Entonces, si nosotros damos espironolactona a un paciente con HTA resistente y en el fondo el paciente tiene diagnóstico de hiperaldosteronismo, entonces nosotros vamos a estar tratando de manera indirecta esta patología y por lo tanto el paciente empieza a mejorar su presión arterial. No, acá la bibliografía nos indica, por ejemplo, que la dosis de espironolactona, estamos hablando de casi 200 miligramos por día, las cuales pueden ser divididas de 2 a 4, y luego ir disminuyendo de manera progresiva para una dosis de mantenimiento aproximada entre 25 a 100, ¿no? Máximo a 200. Y una alternativa que tenemos es la eplerenona, entre 50 y 400 miligramos por día aproximadamente. Acá tenemos un protocolo en el cual nosotros ya tenemos diagnosticado bioquímicamente al paciente con hiperaldosteronismo, pero como les hacía mención, tenemos que hacer diagnóstico imagenológico también, en las cuales tenemos que hacer dosaje como la medición imagenológica, perdón, a través de tomografía o la resonancia magnética dependiendo del paciente, ¿no? Acá nosotros, al realizar lo que es el estudio imagenológico más el estudio bioquímico, podremos realizar lo que es el estudio para el procedimiento tanto de adrenalectomía o simplemente hacer lo que es el tratamiento farmacológico, que idealmente tienen que, en la mayoría de pacientes, tener ambos, ¿no? El tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico, dependiendo de lo que se puede evidenciar en el estudio imagenológico, obviamente. Muy bien. Ahora, acá hablamos como segundo punto del síndrome de Cushing. Es un poquito más amplio el tema, ¿no? El síndrome de Cushing fue descrito por primera vez en el año 1932 por Harvey Cushing, de ahí su nombre, ¿no? En el cual actualmente se viene produciendo básicamente por el consumo exógeno de glucocorticoides en exceso. Quizás alguno de ustedes han tenido algún familiar o pueden encontrar pacientes más adelante en los cuales estén tomando algún tipo de corticoides sin indicación médica. Básicamente la mayoría de pacientes, al menos en la experiencia clínica que he podido evidenciar, consumen glucocorticoides hasta por un simple resfrío y como presentan, entre comillas, mejora clínica, consumen el corticoide de manera regular cada vez que sienten alguna molestia, ¿no? Por lo cual comienzan a generar un estado de alteración del ciclo del cortisol y produciendo a larga data lo que es el síndrome de Cushing. Muy bien, entonces acá tenemos que la parte de la producción principal del síndrome de Cushing es por el exceso de glucocorticoides que les hacía mención, y se ve una afectación entre 0.7 a 2.4 personas por millón al año aproximadamente. Dentro de la clasificación, acá tenemos que considerar dos puntos importantes. Tenemos el síndrome de Cushing exógeno, que valga su nombre, de manera externa, es decir, el consumo excesivo de cortico, de esteroides, ¿no? Vía oral o intramuscular o endovenoso dependiendo, de manera crónica, que puede alterar la secreción del cortisol. Y la parte del síndrome de Cushing endógeno, en el cual nosotros ya nos tenemos que enfocar para hacer el diagnóstico, que puede estar dado por dependencia de ACTH o independencia del ACTH, ¿no? La mayoría de pacientes que son diagnosticados con síndrome de Cushing endógeno, el 80% es dependiente de ACTH y solo el 20% es independiente de ACTH. Considerar, por favor, que los dependientes de ACTH, la mayoría de pacientes tienen como causa una neoplasia, la cual está asociada básicamente a una neoplasia pulmonar de células pequeñas, ¿no? También como alternativa tenemos tumores carcinoides bronquiales o en algunos casos los feocromocitomas. Y los que son independientes de ACTH son en menor proporción asociados a carcinomas adrenales, hiperplasia adrenal macronodular, ¿no? Muy bien. Acá tenemos los dependientes e independientes. Y algo que sí les quiero hacer mención, por favor, que dentro de la dependiente de ACTH, nosotros ya conceptualizamos el término de enfermedad de Cushing. Solo utilizamos, valga la redundancia, solo utilizamos el término enfermedad de Cushing cuando el paciente tenga la enfermedad como tal, digamos, la sintomatología asociada a Cushing,
cuando esta es dependiente de la hipófisis, nada más, es decir, dependiente de STH. El resto de estados de Cushing, vamos a denominarlos como síndrome de Cushing, eso está en la literatura. Entonces, considerar esta terminología, cuando se les haga mención o se les diga enfermedad de Cushing, ustedes automáticamente pasan a hacer mención a que esta enfermedad como tal o el paciente tiene afectación a través o en la hipófisis. Por favor, el resto, considerarlo de manera externa como síndrome de Cushing, ¿correcto? Y acá tenemos la parte iatrogénica, ¿no? Que les hacía mención con glucocorticoides. Muy bien, la fisiopatología, para hacer mención, es básicamente el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas subarrenales en la mayoría de casos, exceptando obviamente algunos pacientes que son dependientes de ACTH, agregados también a la parte pulmonar, como el cáncer principal productor de ACTH, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, nosotros vamos a tener que el paciente, en la mayoría de sintomatología, vamos a evidenciar a un paciente obeso, en el cual se presenta, como ven acá, el 95%, la característica fascia de luna llena y las estrías purpúricas, ¿correcto? Y la obesidad como tal es una obesidad central, es la característica más común, los vamos a sacar de luna llena y la jiba, ¿no? Que es una parte posterior del cuello. Son características de un paciente con síndrome de Cushing, asociado también a una alteración, en este caso, si fuera mujer, el irregularidad menstrual, hirsutismo, ¿no? Y el tema de hipertensión arterial principalmente. Muy bien. Acá tenemos las características, la jiba en el cuello, como les hacía mención, un tema de fascia de luna llena, el hirsutismo, la parte de la hipertrofia cardíaca producida por la hipertensión arterial, una hiperplasia o un tumor adrenal, dependiendo si es dependiente o independiente, la obesidad como tal, las estrías purpúricas, ¿no? Y una disminución de la masa muscular con equimosis y lesiones ulcerativas en la piel. Dentro del diagnóstico, nosotros tenemos que considerar que la evaluación de las pruebas laboratoriales debe estar dirigida para el diagnóstico de un estado de hipercortisolismo autónomo antes de intentar determinar su causa. Esto con el fin de evitar un diagnóstico errado y un tratamiento inapropiado. Y esto es importante, ninguna de las pruebas por sí solas son diagnósticas. Hay que considerar algunas mínimas dos para hacer el diagnóstico como tal. También hay medicamentos que pueden alterar el diagnóstico de síndrome de Cushing, como por ejemplo el fenobarbital o la fenitoína y carbamazepina, tratamiento como tal en algunos pacientes con síndromes convulsivos o epilepsias, ¿no? Que más adelante pueden ver o ya tienen conocimiento, la rifampicina, fármaco muy usado en el tratamiento de tuberculosis, la pioglitazona en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, los estrógenos en el caso de mujeres, ¿no? De manera exógena, con trastornos de síndrome de ovario poliquístico, no se suelen utilizar en hasta algunos pacientes, por ejemplo, el itraconazol para pacientes con problemas fúngicos, la fluoxetina en casos depresivos, ¿no? El DILTA-C en casos para el tratamiento de patologías cardiovasculares, y bueno, la carbamazepina que les hacía mención, ¿no? Previamente. Dentro del tamizaje, nosotros tenemos que primero sospechar clínicamente del paciente. Para esto, las características que ya les hacía mención, principalmente la obesidad central. Ver también la parte de los valores laboratoriales, donde nos evidencia una intolerancia oral a la glucosa o una intolerancia a la glucosa, con un valor más o menos de más de 100 miligramos por decilitro en ayunas, y pacientes que cursen con hipertensión arterial, ¿correcto? Para esto, nosotros, una vez identificado al paciente, tenemos que realizar las pruebas diagnósticas. Sin embargo, nosotros contamos con cuatro pruebas que se han evidenciado con mayor sensibilidad. Dentro de ellas tenemos el cortisol libre urinario y la prueba de supresión con dexametasona. Muy bien, entonces acá les voy a explicar más adelante cómo se va a desarrollar y tenemos que también tener en consideración cuánto es la dosis de aplicación en el caso de la prueba de supresión de dexametasona. El cortisol libre urinario, tenemos que considerar que el 90% de este se encuentra unido a la fracción de proteína, por lo cual no va a ser dosado. Lo que nos interesa a nosotros es ese 10% que está libre, en la cual se va a liberar a través de la orina. Sin embargo, de este 10%, solo el 1% es lo que vamos a tener por vía renal. Y esto es lo que nosotros vamos a dosar en un paciente con sospecha de síndrome de Cushing, ¿correcto? Entonces, valor normal del cortisol libre en orina, tenemos que hablamos de un 9.9 miligramos en 24 horas, ¿correcto? De los cuales 10 a 50 picogramos son excretados por la orina por día como cortisol no metabolizado. Por lo cual, nosotros tenemos que, al momento de dosar el cortisol libre, tenemos que tener un valor por encima de 50 microgramos
en 24 horas de cortisol libre urinario, ¿no? Es decir, hablamos de más de 200 microgramos aproximadamente. Considerar que el 10 al 15% de pacientes con síndrome de Cushing van a tener un valor normal de cortisol libre urinario. Esos son los casos excepcionales, obviamente. Para eso tenemos otro tipo de pruebas, como por ejemplo la supresión con dosis baja de dexametasona, en los cuales acá se indica aplicar 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, o en promedio entre las 11 y 12 de la noche, con una medición de cortisol entre las 8 y 9 de la mañana. Normalmente, cuando el cortisol se eleva, la ACTH, que es la hormona que libera el cortisol, técnicamente tiene que disminuir. Y esto es lo que nosotros tenemos que considerar al momento de la medición, es decir, el tema del cortisol. El cortisol sérico mayor a 1.8 microgramos por decilitro o mayor a 10 microgramos en orina es muy sugestivo de síndrome de Cushing, con una sensibilidad de 88 al 100% aproximadamente. Ahora, acá hay un concepto importante. Nosotros tenemos un ciclo circadiano. Este ciclo circadiano es muy, muy importante conocer, porque nos va a permitir saber lo que es la fisiología y la fluctuación del cortisol en nuestro organismo. Nosotros sabemos que a partir de las 11 o la medianoche, nuestro cortisol comienza a descender de manera progresiva por fisiología. Por lo tanto, la actividad de estar, digámoslo así, activo o estar lúcido disminuye básicamente, las funciones metabólicas también. Esto es lo fisiológico, lo normal. Y se considera o se sabe que a partir de las 4 de la mañana el ciclo circadiano empieza a generar una liberación de cortisol de manera progresiva, teniendo su pico nadir a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Esto es lo normal. Y luego, con el transcurso de las horas, el cortisol comienza a descender para repetir el ciclo. En casos de pacientes con Cushing, lo que nosotros vemos acá es que el cortisol se sigue liberando de manera progresiva y sostenida, como ustedes pueden ver acá. No sigue una disminución y luego un pico o valle o nadir, ¿no? Entonces el paciente siempre va a tener el cortisol elevado en este caso. Por lo tanto, nosotros podemos valernos de esto para hacer lo que es la medición del cortisol sérico y del cortisol salival. Muy bien. Entonces, el valor valora la normalidad del ciclo circadiano, el cortisol sérico a las 11. Solo en el 3.4% de pacientes los valores normales del Cushing lo vamos a encontrar, ¿no? Un 3.4%. El cortisol sérico más de 1.8 picogramos por 10 microgramos por decilitro nos da casi cerca de un 100% del diagnóstico de síndrome de Cushing. Idealmente, el paciente debe estar hospitalizado más de 48 horas aproximadamente y debe estar en ayuno 2 horas como mínimo. Y en algunos casos sugiere que pueda estar dormido, ¿no? Pero que es un poco complejo, básicamente porque la toma de muestra obviamente implica dolor y eso te tiene que colaborar. Hay conceptos en los cuales, o patologías en las cuales puede salir un falso positivo, como por ejemplo las infecciones agudas, falla cardíaca o depresión severa, en los cuales el estrés es tanto que el cortisol se va a mantener sostenido y esto no puede dar un pseudo Cushing, ¿no? Entonces el paciente en teoría tiene que estar sin ninguna patología de fondo que genere estrés, básicamente, ¿no? Para hacer el dosaje. El cortisol salival, como ya les hacía mención, nos va a servir básicamente para niños, para hacer el diagnóstico cuando el cortisol en saliva es más de 145 nanogramos por decilitro, ¿no? Y aparte del dosaje. Y acá tenemos la supresión con dosis baja de dexametasona más hormona estimulante de corticotropina, en la cual usamos una hormona sintética, ¿no? Que es la ovina, y vamos a valernos de la siguiente manera. Vamos a administrar dexametasona 0.5 miligramos cada 6 horas por 2 días, ¿no? Iniciando a las 12 o al mediodía, y 2 horas después de la última dosis, es decir, después de 48 horas de haber iniciado el esquema con dexa, aplicamos hormona liberadora de corticotropina, 1 microgramo por kilogramo endovenoso, y dosamos el cortisol a los 15 minutos de la aplicación de esta hormona. Para la enfermedad de Cushing, correcto, como les decía, mención con afectación, esto implicaría afectación de la parte hipofisiaria. El cortisol sérico tiene que estar más de 1.4 para hacer el diagnóstico. Muy bien, y acá tenemos lo que es para establecer la causa del síndrome de Cushing. Y determinamos, ¿no? En este caso, la medición de la ACTH para clasificarla en cualquiera de estas tres categorías. Como ya les hacía mención, hay dependiente e independiente. Los independientes en los cuales vamos a notar que la ACTH está menor a 5 picogramos por mililitro, y los cuales nos puede hacer sugerir que el problema puede estar en una parte adrenal,
Básicamente, cuando es dependiente de CTH, hablamos de un valor más de 20 picogramos y acá hablamos de tumores ectópicos, como por ejemplo el tema de neoplasia pulmonar. Los que son intermedios y hablamos de enfermedad como tal, tumores superficiales o lesiones adrenales. Eso es un gráfico en el cual nos explica lo que es la enfermedad de Cushing como tal, con afectación principalmente a nivel de la hipófisis, la cual libera CTH y sigue un ciclo constante. No va a haber una detención, una eliminación del ciclo circadiano, por decirlo de alguna manera, porque el tumor no va a responder al feedback negativo, por lo tanto se va a seguir liberando CTH, el cual solo va a seguir en ese ciclo, ¿no? De manera repetitiva. Dentro del ectópico, obviamente, acá hablamos del tumor externo, la CTH va a estar disminuida porque va a responder al feedback, pero el tumor va a seguir produciendo CTH ectópica para estimular lo que es el cortisol y generar, digamos, el ciclo, ¿no? De manera constante. Acá tenemos un tumor ectópico, pero de hormona anterior de corticotropina, es decir, el tumor en la parte superior, ¿no? Sigue el mismo, casi el mismo ciclo que la enfermedad de Cushing como tal y el nivel adrenal. Muy bien. El diagnóstico imagenológico para todo paciente con sospecha de enfermedad de Cushing, tenemos que hacer estudio de resonancia magnética y lo que solicitamos es resonancia magnética de hipófisis con contraste para hacer diagnóstico de edema hipofisial en cerca del 60% de pacientes. También hay que considerar que la resonancia nos sirve para tumores adrenales en los cuales podemos identificar lesiones menos de 5 milímetros aproximadamente. Y a las opciones que les hacía mención para hacer el diagnóstico, las pruebas que se realizan para hacer el diagnóstico etiológico y para la localización tumoral, ¿correcto? Es importante considerar esta tablita. Y lo mismo que hemos conversado es este cuadro, ¿no? Previamente. Muy bien, tenemos también lo que es la enfermedad de Addison o también llamada insuficiencia adrenal primaria, en las cuales nosotros vamos a mencionar que es una patología dada por la disminución de la secreción de hormonas esteroideas por parte de la corteza adrenal, es decir, los glucocorticoides, en los cuales se va a producir por causa primaria o secundaria. La primaria básicamente es una adrenalitis autoinmune, es decir, una destrucción de la corteza adrenal y causada por la tuberculosis acá en Perú, en mayoría de casos, un 80-90% de los casos, pero también están incluidos pacientes con VIH. Y dentro de las secundarias es muy importante considerar acá al síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing. Ya les hacía mención de que si el cortisol exógeno se eleva, la glándula suprarrenal ya no va a necesitar producir cortisol endógeno, por lo tanto va a haber una hipotrofia. Si el cortisol exógeno, supongamos, suprimimos, ya no va a haber una fuente productora, por lo tanto el paciente se verá al otro extremo, que es una insuficiencia suprarrenal. Entonces acá hablamos de una insuficiencia suprarrenal secundaria, porque se suprime de manera brusca los glucocorticoides por la hipotrofia producida a nivel de la corteza adrenal producida por la falta de necesidad de producción de cortisol endógeno, básicamente. Muy bien, pero acá nos vamos a centrar en la primaria, básicamente. Dentro de las causas de insuficiencia adrenal primaria, tenemos a la tuberculosis, como les hacía mención, y lo que es el VIH, ¿no? Hay otro concepto también de adrenalitis autoinmune en 80-90% de pacientes y otras causas más a considerar. Y un punto importante es el síndrome de Waterhouse-Friderichs, producido por una hemorragia adrenal bilateral, producido por lo que es el meningococo, ¿no? Como agente causante principal. Y dentro de las insuficiencias adrenales secundarias tenemos el síndrome poliglandular, la supresión abrupta de corticoides, el síndrome de Sheehan. Ya se va a conversar más adelante. Tienen un temario de esos síndromes de Sheehan, uno producido por una sangrado, producido por un sangrado en la paciente que está puérpera, ¿no? Como causa principal, el tema de la anatomía uterina, ¿no? Pero eso es para un tema aparte, y el traumatismo craneoencefálicos. Las manifestaciones clínicas, básicamente, si me falta corticoide, todo mi metabolismo se va a ir hacia la parte inferior, va a tener un descenso. Por lo tanto, vamos a tener una debilidad, cansancio, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y vamos a tener pérdida de peso. Cuando es un problema primario, vamos a tener un estado de hiperpigmentación. Correcto, es importante en el 94% de los pacientes y una hipotensión sostenida. Muy bien. Esto a considerar, estamos hablando de que los síntomas en general son inespecívicos, como ustedes ven, una gran
grandes características clínicas de estos pacientes, ¿correcto? Y se puede presentar de manera insidiosa hasta un año antes del diagnóstico en el 50% de los pacientes, ¿correcto? Lo que les hacía mención de la hiperpigmentación de las mucosas, característico de la insuficiencia adrenal primaria, ¿no? Las mismas menciones, la diferencia entre la primaria y la secundaria, ¿correcto? Es un punto importante. Y para hacer el diagnóstico, obviamente, si me falta ACTH, que tenemos que dosar el cortisol, porque eso lo vamos a tener muy disminuido. Muy bien. Entonces, acá tenemos el cortisol sérico, está disminuido, menos de 3 microgramos por decilitro, más una ACTH elevada, porque la ACTH, en teoría, que es la parte superior del hormona elevadora de corticotropina, va a estar, digamos, elevada porque no va a haber un feedback. Nos estamos saliendo de insuficiencia adrenal primaria. ¿Correcto? Y dentro de la insuficiencia adrenal primaria, la adrenalitis autoinmune, dosamos el 21-hidroxilasa en mayor de 80%, está positivo, más una tomografía abdominal con contraste para ver si es que hay una lesión a nivel de esta zona. Tratamiento, lógico, si me falta, hay que darle. Por lo tanto, el cortisol acá es el tratamiento. Bueno, la derivada del cortisol es el tratamiento de elección, y acá tenemos como medicamento a la cabeza la hidrocortisona. Idealmente, el tratamiento es la hidrocortisona, tenemos que adecuarlo al ciclo circadiano que les expliqué previamente para poder seguir este concepto de tratamiento para, digamos, simular el ciclo circadiano y no haya ninguna alteración. Por lo general, la parte de la hidrocortisona se indica un esquema de 15 a 25 miligramos. Dando media, la media, la dosis media, o la mitad de la dosis al despertar, y la otra media 6 horas después, ¿no? Para seguir el ciclo circadiano. Acá tenemos los corticoides también que se pueden indicar, alternativo a la hidrocortisona, y también tenemos a la prednisona también como una alternativa, ¿no? Y tenemos un concepto que se denomina crisis adisoniana o insuficiencia adrenal aguda, donde el o la paciente, correcto, presenta un estado severo de estrés producido por, en algunos casos, por ejemplo, por infecciones, básicamente, ¿no? O traumatismos en los cuales vamos a necesitar incrementar la dosis de hidrocortisona, ya no una dosis de 15 a 25, sino una dosis hasta de 100 miligramos o hasta 224 horas en infusión continua, ¿no? Entonces hay que considerar esto también como parte de la gente. Todo factor externo que genere estrés en un paciente que de fondo ya tiene insuficiencia suprarrenal, la dosis de corticoides se tiene que elevar para suplir esa necesidad de estrés, ¿no? Y respuesta del organismo en la parte hormonal. Continuamos con lo que es el feocromocitoma. El feocromocitoma es una patología poco común, es una neoplasia neuroendocrina de células cromafines que básicamente van a sintetizar lo que es la catecolamina y sus metabolitos. Esto es una patología en la cual la incidencia se ve de 2 a 8 casos por millón y la prevalencia de la población hipertensa es de 0.2 a 0.4% aproximadamente. Dentro de las características que tenemos que considerar es básicamente pacientes jóvenes que no han tenido diagnóstico, que, perdón, que han tenido diagnóstico de hipertensión arterial sin una causa aparente, ¿no? No sé, por hipertensiones arteriales secundarias, ¿no? Como parte del esquema. Acá tenemos que evidenciar las manifestaciones clínicas del feocromocitoma en la parte cardiovascular, como es la crisis hipertensiva agregada por edema agudo de pulmón, enfermedades cerebrovasculares o en algunos pacientes con arritmia, ¿no? Y la parte pulmonar con afectación de insuficiencia respiratoria aguda. Y en la parte abdominal, un esquema intestinal, básicamente, ¿no? El diagnóstico lo tenemos que realizar a través de la medición de catecolaminas, libre inulina y sus metabolitos. Acá tenemos la medición de la norepinefrina y la epinefrina, pero lo que va a la cabeza es el ácido mandil mandélico en orina en 24 horas y las metanefrinas libres en plasma, las cuales van a estar en un valor mayor a 4 veces, ¿no? Los tratamientos o los fármacos que van a producir falsos positivos, por ejemplo, son los fármacos beta alfa 1 selectivos o beta selectivos, en este caso el tenobramatol, propranolol, y en los alfa la prazosina y la astaxanthina, ¿no? Acá tenemos la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, la catecolaminas en orina, las metanefrinas, el ácido mandil mandélico, ¿correcto? Y para hacer diagnóstico, la solicitud se tiene que realizar a través de la medición de
tomografía abdominal con contraste para identificación de lesiones neoplásicas, probablemente a nivel de las glándulas suprarrenales. Y el estudio de resonancia magnética como alternativa en caso de niños y mujeres gestantes, ¿no? La ecografía con una especificidad de cerca del 60% porque las lesiones pueden ser pequeñas que pueden pasar desapercibidas. La misma dinámica, hablamos de la paciente con sospecha de feocromocitoma, en la cual le vamos a hacer dosaje de metanefrinas en plasma, en orina, en 24 horas, una vez diagnosticado laboratorialmente, pasamos al estudio imagenológico para hacer lo que es el tratamiento quirúrgico si es lesión única o si en caso sea una neoplasia como tal, un manejo multidisciplinario, ¿no? Lo mismo que les acabo de mencionar previamente. Y el tratamiento, lo primero que se tiene que hacer es preparar al paciente para luego realizar el procedimiento quirúrgico. Por eso acá se coloca manejo farmacológico preoperatorio, en el cual nosotros vamos a dar tratamiento con agonistas de los receptores alfa-1, correcto, como es la prazosina de 1 mg cada 8 horas la primera semana, 2 cada 8 la segunda y 3 cada 8 la tercera y así sucesivamente, ¿no? Hasta una dosis de 12 miligramos por día o como alternativa la daxocina, ¿no? Ahí también tenemos la dosis. Y luego de eso recién agregamos lo que es el beta block, ¿no? Que es el propranolol de 40 cada 8 la primera semana y 80 cada 8 durante la segunda semana. Una vez el paciente ya esté alfa bloqueado y luego beta bloqueado, recién vamos a realizar el procedimiento quirúrgico. Antes no, porque si no podemos generar un estado de crisis hipertensiva y el paciente puede fallecer durante el acto quirúrgico. Recordemos que en todo paciente joven menor de 30 años de edad con datos clínicos sugestivos de hipercatecolaminemia se debe investigar en primer lugar feocromocitoma. ¿Qué datos clínicos de hipercatecolaminemia? La famosa sintomatología asociada a lo que es la pieloerección, es decir, coloquialmente llamada piel de gallina, ¿no? Donde la cual se genera una elevación de lo que son los vellos corporales, ¿no? Una piloerección, valga su nombre. Características, un estado de alerta, un estado de sudoraciones, ¿no? En el paciente y taquicardias, ¿no? Estos casos, estos síntomas pueden orientarnos a una liberación de catecolaminas endógena y nos pueden hacer sospechar de feocromocitoma, sobre todo si es paciente joven, menor de 30 años. Muy bien. Si el paciente, aparte de esos refractario al tratamiento, también hay que sospechar de feocromocitoma y es prioritario determinar la localización del feocromocitoma en estos casos. Muy bien, con eso damos finalizada la presentación. Cualquier duda o consulta me la hacen llegar, por favor, ya sea al correo institucional para poder aclararles. Gracias.